the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Pausa. Ahora que estoy aquí en el center field del estadio de los Lookouts del AT&T Field, miren lo que está ahí, el trencito. Es un trencito que sale hasta aquí cuando hay un cuadrangular del equipo de Chattanooga, pero lamentablemente no lo podemos ver en MLB The Show porque eso no sale en el juego, el estadio no está perfectamente condicionado. Mírenlo, ahí está, estamos nuevamente en el center field, estamos entrenando, vinimos a entrenar un poco. El center field, la zona de seguridad es hermosa, mire, tiene pista de tartán, un tanto peligrosa porque cuando Wimper se tira por aquí se puede lesionar. Así que aquí estamos, señores, desde el hermoso escenario de los Chattanooga Lookout. Señores, y es que ha sido una completa locura. Impresionante los números que Wimper ha colocado en AA. Destruyó AA. El hombre se fajó día y noche, entrenaba, todo el mundo se iba, él se quedaba en la madrugada entrenando, iba, se comió un perro caliente y volvía a entrenar. El tipo empezó a robar bases y pasó, señoras y señores, lo inevitable. Ustedes saben cómo es el negocio. El hombre destruyó AA, le quedó pequeña la liga y recibió el llamado, pero recibió el llamado de la oficina. El hombre quedó paralizado, viendo cómo sus logros estaban alejándose como la bola, pero se estaban acercando. Y ahí está Wimper ya en la oficina con Jad Weaver, el manager de Chattanooga Lookout. Ahí está. Hey, Wimper, siéntate. Ah, gracias, manager. ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Mira, de verdad que con este peinado me veo bastante bien. Ah, bueno, yo estoy hoy aquí para decirte que es tu último día con el equipo. Vamos a ponerle... ¿Qué? ¿Me van a dar release? Vamos a ponerle así, así. Mira la cara de Wimper. Ah, pero ¿me van a dar release? ¿Qué pasa? Entonces le dice, ah, déjame finalizar, chico. Hoy es tu último día porque tú has sido llamado para AAA. Entonces le vamos a poner, oh, wow. Mira la cara de Wimper. Oh, wow. Sí, oh, wow. Y bueno, congratulations. Tú te has ganado esta oportunidad. Así que Wimper, señoras y señores, está en AAA. Dice ahora que es uno de los pasos más, un paso más adelante en el camino a las mayores. Así que muy bien. Ve de aquí, get out of here, vete de aquí. Es un placer y buena suerte allá arriba. Bueno, ya está, señora, nos vamos de Chattanooga. Adiós, Chattanooga. Ya estamos en un hotel, cuarto de hotel, 306. Estamos vestidos de rojo como nos encanta y estamos hablando con Stephanie Saunders. Nuestra gente nos está felicitando. Felicitaciones por el ascenso. Le decimos gracias, estoy listo para dominar el siguiente nivel. Ah, yo creo en ti. Le pusimos, ¿cómo te sientes, no? Como con este llamado. Yo le digo, bueno, estoy tratando de quedarme un poco relajado y tomar esto como día a día. O sea, tranquilo, no nos vamos a poner. Eso es un gran approach, dice ella. Eso es una buena oportunidad. Y señoras y señores, pónganse cómodos porque aquí estamos ya con los bats. Epa, Eduardo Pérez, ¿eres tú? No, soy Alexi León. ¿Te parece Eduardo Pérez? Eddie Perez, ¿recuerdan a Eddie Perez? El venezolano que todavía está con los Bravos de Atlanta, pero ahora como coach. Bueno, este es el manager AAA. Nos dice, mira, estoy emocionado por tener... ¿estás emocionado por estar con los Louisville Bats? Y yo, bueno, sí, de verdad que sí. Nunca he estado en una oficina que tenga un acuario como este que tienes detrás de mí. Y dice, ese es el espíritu. Vamos, mantiéndelo, lo vas a mantener todo el tiempo. Él dice, estoy listo. No estoy intimidado, no es una competición de prospecto. Aquí hay muchos jugadores que están listos para regresar al show. Así que yo voy a tratar de hacer todo para poder dar. Y dice, bueno, pero yo creo en ti. Vamos a estar listos para que esta aventura no te abrume y puedas reventarla. Wimper tiene un performance game 1-2 en los próximos juegos. Señoras y señores, pónganse cómodos porque llegó aquí en Wimper Games el debut en AAA. Señores, Wimper en AAA. Aquí estamos, señores. El primer compromiso, el primer juego de Wimper. Ya en AAA contra el equipo de Nashville. Ahí lo vemos haciendo su debut en AAA. Muy bien, señores. Se los he comentado. Destruimos AA. Destruimos AA y estábamos listos para el siguiente nivel. Hoy es un día emocionante. Hoy es un día importante para la carrera de Wimper Castellano, que ya está en Nashville.
para su primer compromiso. Aquí estamos, señores. Ahí está Ceremil 700 Cerecere, todo es cero. Y va a enfrentarse a Jung, el primer hombre que enfrentará acá el lanzamiento. Picheo bajito. Señores, el prospecto número 6 del béisbol, yo creo, o noveno de Cincinnati. Algo así, o al revés. El 6 de Cincinnati, noveno del béisbol. El lanzamiento y el primer imparable. No se hizo esperar, llegó rapidito. Y allá va, hasta la tercera, el corredor llegó. Señores, aquí está. Muy rápido, a diferencia de lo que vivimos en AA. Aquí está el primer imparable en AAA de la carrera de Wimper. Lo hizo muy rápido. Yo guardé la pelota, claro que sí. Mira, yo creo que va a pasar muy poco tiempo para que estemos en las mayores. La verdad es que estamos bateando muy bien. Estamos viviendo un gran momento ofensivo. Y yo creo que esto es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, pero muy poquito, ¿eh? Ahí está, el de los murciélagos, Louisville. Sí, señor. Por cierto, estamos en Nashville. He hablado con mucha gente de béisbol acá en los Estados Unidos. Y me dice que cuando se habla de expansión, una de las posibles ciudades que pudiera estar involucrada por su tamaño, por su importancia, por su jerarquía y tradición, posiblemente sea justamente Nashville. ¡Se fue el robo! ¡Mira, quieto! Porque ahora hasta eso hace el hombre. Hasta roba base, señores. Ahí está, se poncha. Nuestro amigo Ford viene a consumir el turno. Capel, ahí van sus números. Oh, apenas un honrón, Capel. Está feíto, Capel. Vamos a ver si ayudamos a este equipo de Louisville Bat. Estamos hoy de visitante en Nashville. El lanzamiento. El batazo es por primera. La perdió el inicialista. Va a hacer la jugada. Pero ya hicimos una carrera. Nos fuimos arriba. Está Wimper. Ah, no, el tercer out. Me lleva el tren. Roller, Perkins y Miller. Los que vendrán a batear por Nashville. Ay, 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 ay. No importa. Ahí está Wimper desconcertado. Bueno, aquí vamos a batear. Tercera. En el orden va ganando el equipo de los bates o los murciélagos, como ustedes prefieran. Es un juego de palabras porque bat puede ser bate, también puede ser murciélago. Y fíjense que el logo, muy inteligentemente, de este equipo de Louisville, tiene un murciélago montado en un bate. ¡Ay! También el tema del bate tiene mucho que ver con la historia de Louisville y el bate. El lanza alto el picheo. Hoy tenemos un boss de por dos. Good take ahí. Subimos la visión. Vamos a ver, señoras y señores. Wimper, el... ¡Ay, foul! Me lleva el tren. Señores, en Dominicana está Wimper. En Dominicana. Escríbanme por Instagram. Vamos a ver el lanzamiento. ¡Tócate con limón, pero de frente! Le dimos bien un trueno. Wimper ya tiene 90 de poder contra sur, contra derechos. Y sacamos esa línea a 107. Miren que están pichando por nuestro equipo. Graham Ashcraft. Ustedes lo vimos. Ustedes lo vieron. Yo lo vimos. Ya lo vimos. Sí, señor. En el modo franquicia. El lanzamiento. Línea. De hit la bola por toda la raya. Ataca Wimper rápidamente. Va a disparar sobre segunda. Vamos a ver si funciona el vaso en doble A. Anoten la primera asistencia. Anoten la primera asistencia de Wimper en doble A. Aquí viene nuevamente. Estamos ganando 5-0. Señores, yo creo que es cuestión de tiempo. Viene Jung. Wimper de 2-1. A ver, el lanzamiento. Uy, por la raya. La tumbó el inicialista. Va a llegar a salvo. Sí, señor. Otro infield hit. A pura pierna de Wimper. Sí, señor. De 3-2 hoy. Ahí está, poniéndole un mundo, ese le pone, ese lo anda con cuento, miren, rolling, el rolling fue duro y muy bien el inicialista, haciendo la extensión, deteniendo la pelota, jugándosela rápidamente, pasando, pero se la pasó muy bombita el pitcher, es que el pitcher no había llegado tampoco, quieto, ahí está, mira, muy alto y quieto Wimper, poniéndole felicidad, alegría, dale a tu cuerpo alegría Wimper, señoras y señores, viene a consumir turno Mayford. Está Wimper corriendo. Es muy interesante lo que decía en la entrevista Wimper con el manager. Decía, esto es otro nivel, ¿no? Aquí hay muchos jugadores. ¡Ay! La tiene el inicialista. Se la pasó el pitcher, no sé por qué. Para que el hombre se desgastara corriendo hacia la inicial. Se fue el inning. Ya les cuento al regreso sobre la entrevista con la musiquita de Jamaica. Bueno, no sé si de Jamaica. Pero suena bien. Suena bien. Suena muy bien. Bien, señores, Wimper mira el cielo diciendo el sol que no me tape. Viene Clark, Walt Clark, a consumir el turno. Estamos defensivamente, le decía que este es otro nivel. Muchos jugadores que ya estuvieron en Grandes Ligas están jugando en AAA, no es una liga de prospectos, a diferencia de AA, y que están listos para regresar incluso al show. Así que esta es una liga
de mucho nivel. Ahí vamos. Disparo sobre segunda. Otra asistencia. No. Esto está insane. Esto no es normal. Mira cómo el Graham Ashcraft seguramente va a estar contento. Herget es el lanzador contra Whimper. Estamos ganando 6-0. Bases limpias. Momento del sexto episodio en su parte alta. El lanzamiento adentro, el picheo. Una recta de 4 costuras de 91 millas. Sube la misión del boss de Whimper. Tiene 90 de poder, 56 de contacto contra derechos y una visión de 44 que hay que mejorar. El lanzamiento. Rolling por el medio del campo. La bola sigue rumbo al centerfield sin enemigos. Y ahí está con el tercer imparable de este debut en AAA. Bueno, triple hit en AAA, señores. Y vamos a intentar robar la base. Ahí viene otra vez Mike Ford que batea nada. 180 y pico. Parece código de área de televisión. A ver, Whimper. Se va a robar la modilla. Ganando 6-0. Le van a dar un pelotazo en el próximo turno. Lanzamiento. Quieto en segunda. Se roba la base. Bueno, el número 22 se roba la segunda base. Hemos hecho de todo, señores, en este debut. Ahí está la repetición. Allá va Whimper volando con ese cohete mágico. Y quedando a salvo en segunda almohadilla. Muy bien, Whimper. Ahí está, deslizándose de cabeza con esa hermosa repetición. ¿Qué tenemos aquí? Bateando Ford. Herget lanzando. Está Whimper corriendo en segunda. Saludos a todos mis amigos de Atlanta. El lanzamiento al gran Will Burgerman, señores. Saludos al Will. Ahí está, señores. A Jack Laudano también, que tiene familia en Argentina. Le enviamos un saludo. Y también a Alex Cárcamo. Sí, señor. La representación latina también se expande con Melvin. Sí, señor. Y Norberto. Y todos los amigos de nuestro gran querido grupo de amigos de Atlanta, Georgia. Tócate, Whimper. Y la cogió. Ah, mire, va a tirar para tercera. No, ya está. Este es el último out, señores. Hay muchos amigos. A Sean también le damos un saludo. A Austin Garrett también. A Max también. A Henry. Al gran Nick Green. En español es Nick Verde. Nick Verde. Mira, está lanzando Chirino, está Whimper de 4-3, hay corredor en primera parte alta del octavo episodio. Vamos a ver el lanzamiento, foul por la inicial. Brandon Phillips, yo pensé que cuando conocí a Brandon Phillips era el jugador de los Cincinnati Reds, sí, de nuestra organización, pero no, es otro Brandon Phillips. Pero tan talentoso en su trabajo como el Brandon Phillips. ¡Pelotero! ¡Tócate con limón, señores! ¡Le dimos duro! ¡La pelota se va, se va, se va, se va! ¡Disparo! ¡A la luna, señores! El primer cuadrangular también en AAA. Llegó en el primer compromiso, en el primer juego. Y Whimper comienza a hacer historia con este impresionante debut en AAA. La repetición, aquí la tienen, cortesía. Cortesía de esta tabla, señores. ¿Qué clase de tabla la metió allá en el bullpen? Y por supuesto que hay victoria para el equipo de Whimper. Ganamos en el debut 8-0. Bienvenido AAA, señores. No se encariñen en Louisville con Whimper, porque este hombre va rumbo a la Grande Liga. Ahí está, de 5-4, 3 sencillos, 2 carreras empujadas. Whimper rompiendo. AAA también. Y déjeme decirle que Louisville, ahí vemos los números, 30 victorias y 28, está peleandito. Señores, este hombre va a hacer historia aquí y en todas partes, señores. Porque llegó para quedarse, mírenlo, 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 mírenlo. Lo seguimos. Ahí está el Whimper. Señores, Whimper quiere decirle que muchas gracias por estar aquí con ustedes. Nos espera en un próximo capítulo en Whimper Game. Recuerden suscribirse, darle la campanita, dejen su like, que es completamente grande y gratis. Señores, Whimper los mira. ¿Cómo que? ¿No te vas a suscribir? Claro que te tienes que suscribir. Mira cómo lo mira Whimper. Mira cómo lo mira Whimper. Mira, mira. Señores, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Aplauso para Whimper. Sí, señor.